No quiso hablar con no, nadie, no, enojado. No, pero cuando no tenés nada que esconder, das la cara. Pero buen humor él, buen humor, porque decían que es medio mal llevado. No, no. Mal llevado. El programa. Para no ser mal educada, porque soy invitada. No puedo decir nada, un crack. Yo no lo conocía personalmente. Se cantó todo, con la gente, en el corte también. O sea, te doy un consejo para la próxima que lo invites, invita, porque a mí me gusta cómo canta, invítalo con el hijo. Que canten los dos. Hablamos del chino también. Pero condición que vaya con el chino. Los quiero ver cantar al chino y que el padre le dé una mano. Sería hermoso eso, verlo con... Sería hermoso. Es una buena idea. Sí, porque a veces... No, no. Sí, seguramente sería hermoso. Pero sí le pidieron. No, nosotras que estamos jugando por eso. No, no, no. ¿No le pidieron que vaya con el chino? No, 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 esta vez no. Creo que no. No, la primera... No había venido nunca él. No había venido nunca. Está muy bien el chino. Y el padre lo debería ayudar. ¿Cómo se miran Fernanda y Nazarena? Yo creo que... Sí, no sé si están pasando cosas que no sé. No, sí, están pasando cosas. Perfecto. Que te vaya increíble el domingo. Gracias. Te lo mereces. ¡Me fletó! Muchas gracias, Nazarena. ¡De verdad! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Te lo mereces! De verdad, no, de verdad. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque no me traes primicia. Claro. Claro, arma ahí. Viste que hay una más cagona que vos en el piso. Sí, no, yo te contesto. Ya está. No, sí, ya nada, está. Nada es tan importante. Igual cuando entras en el mundo de la tele, alguna vez una pregunta incómoda, pues si todo es rosa siempre. No, pero sí, aparte coincidió, fue fatal, porque justo ese día coincidió todo. Qué casualidad. No, para, igual, además, sí. Quedaba divino. Dicho, dicho sea de paso, no fue bárbaro también. Claro, no sé si por la eso. Y bueno. Que justo parecía a propósito. Sí. El LAM tratando el tema. Esperan. Después te el en vivo la producción, ahí. La preproducción. Te claro, desde acá. Eso totalmente. Agradecenos, agradecenos. Otra que la primicia. Te meto en otra y después te libero. Ay, Dios mío. ¿Lo viste a tu hermano estos últimos días con el vestido de Pilar Smith y los picos? ¿Viste que el algoritmo de Twitter... ¿Qué te pasó cuando lo ves ahí? ¿Te persigue? No, nada. No me pasa ¿Te nada. ¿Te divierte? ¿Qué cringe? ¿Era necesario? No, es imagínate que haga lo que le divierta. No, 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 es muy difícil opinar de mi hermano. Ok, claro. Está bien, sí. Te voy a perdonar. No, 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 podés no perdonarme también, sigue, pero sigue. No es una respuesta para evadirte, sino es una realidad. Que es muy difícil. Sí, el no vínculo. Sí, eso sí. Nada, cero. No, ya está, me parece que ya está. Ah, ¿no tiene vuelta atrás? No, porque ya está como... Ya somos grandes, ¿viste? Como claro. El otro día fui al cine con mi sobrino. ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Y él? 44. Claro, son grandes. Gente grande. Fui con mi sobrino, que tiene 17, 18, está terminando quinto año. Y claro, él me contaba sus cosas. Y no sé si les pasa a ustedes con sobrinos, hijos. Que hay un momento que decís, mi historia ya es vieja. Sí, como ahora, esto es lo que está igual pasando. Igual lo que rescato de vos, que vos nunca lo criticás. Decís, no. Es difícil contestar. En el programa de él te estuvo criticando, dijo que eras malo, que eras falso. Sí, sí. Habló feo de vos. Sí, a mí lo que él, como sus opiniones sobre mí. ¿Por qué te crees que, o sea, lo hace por envidia, lo hace por su manera de llamar la atención, cree que por ahí hay vuelta atrás? Pues siempre tuvo fama de buen tipo, la verdad, en un tipo. Sí, hasta donde yo sé, qué sé yo, no sé, yo creo que por algo lo hará. Sí. Evidentemente lo sentirá, le hará bien, encontrará cierto. Que diga que sos malo, porque puede decir que, no sé, que te llevas mal, que sos cabrón. Que diga que sos malo, si te digo que me gusta, te miento. Claro. No me gusta de nadie, más allá de que sea mi hermano o no, pero creo que el vínculo también... Igual le está pegando a todo el mundo. ¿Alguna vez tuvieron buena relación? Sí, sí, sí. Y yo la verdad es que ni siquiera es que nos llevamos mal, ¿eh? No es que nosotros nos dejamos de ver porque estábamos a las patadas. Es la vida y... El lío vino con aquella etapa o aquella nota en Gente que vos contaste sobre tu vida, tu mamá y tu papá, o ya venía mal desde antes. No, es que eso fue... Es que la verdad, me encantaría porque poder decirte que le molestó pasó mucho. Algo y esto fue como... Fue ¿viste qué pasa a veces con los vínculos? No sé. Fallecieron los viejos, nos peleamos por un departamento, ¿viste? Nunca más le hablé. No, no es eso lo que pasó. Eso creo que sí en su momento le molestó. Sí, porque él ahí habló mucho, te criticó, dijo que no tenías que exponer a tu mamá, que es tu historia. No, no, eso no tiene ni sentido que lo vuelva a contar yo porque... No, 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 ya lo sé. No, no, pero de verdad le digo, como no... Pero ahí se terminó de romper todo, ya venía... No, creo que después, en algún momento... Tenemos como momentos que por ahí... Porque eso no pasa nada, si lo cruzo... En las reuniones familiares... Es que no tenemos mucha reunión familiar. Pero si los sobrinos... ¿Se cruzan? ¿Se hablan? Yo creo que sí. ¿Sí? No me lo ¿Fer es tu único hermano? No, tiene dos más. No, tiene dos más. Son tres hermanos cuatro en total. Total. Cuatro en total. El más grande, que vive acá, después Tomás, y Guido, que vive en Italia. No. Y el más grande, por ejemplo, Lucas. ¿No hace reuniones, el cumpleaños de él y los invita a todos? Sí, a veces nos juntamos, igual... Yo soy más como... Si va él, no voy Nosotros yo. Pensá que hace como 10 años
que no tenemos ni mamá ni papá, que muchas veces los padres unen. Obvio, entonces sí, tenemos más encuentros, más como, che, ¿qué haces? Nos juntamos, dale, nos juntamos, pero no, por ahí no hay tanto una Navidad. No, y aparte, ¿viste? Por ahí a veces sí, depende del año. Hay un año que por ahí, che, ¿la pasamos juntos? Sí, re. Y si están los dos a Navidad, es llevadero, no es que... O por ahí ya implícitamente quizás ya saben que no va, entonces hacen las juntadas por separado. Sí, o sea, claro. Como que te respeta por ahí tu hermano, el más grande, digo, ya sabe que implícitamente están distanciados. No, obvio, por supuesto. Sí, pues la verdad que en ese sentido somos todos pares. Una cosa es que un padre quiera comunir, ¿viste? Claro. ¿Él tiene vínculo con tus otros hermanos o vos te llevas más? No, yo creo que sí. Dijo que sí en Bondi. Sí, ¿no te falta a veces eso de tener una buena relación? No. No, muy categórico. Ni te dejó terminarla. Me gusta, sos categórico, está bien. No. Pero te defraudó, te desilusionó. No, es simplemente cuando te das cuenta que no... Pero para, ¿es todo lo que nosotros conocemos o hay una pelea por detrás? Porque nosotros conocemos que se hablaron y se dijeron cosas fuertes en los medios. ¿Hay algo más atrás que no sabemos? No sé, es que en realidad es tan difícil de poner en palabras. Y aparte tiene que ver con una cuestión, es lo que te decía, como más allá de la intimidad. Ya está, ¿no? Yo la verdad que siempre la que me tocó fue como contestar. No me quiero hacer, ay, yo nunca hablé. Pero siempre me tocó como contestar, lo que sea. Entonces, para mí, él, siempre digo lo mismo, parece de sobrecito de azúcar. Pero en la realidad, es mi hermano, le deseo lo mejor. Y ya, me siento grande para pelearme con mi hermano. Cuando ves cuando ves otros hermanos famosos que se pelean, tipo Marina y Diana, o las Pais, qué sé yo, ¿no ves algo reflejado en lo que te pasa a vos? Y... Es que yo más que pelearme, no tengo vínculo. Bueno, claro, no habla bien de dos personas que sean hermanos y que no pero se no podés bien. Juzgarlo ¿por qué? Eso. Por pero ahí, pasa. Cuando no hay, mirá, los hermanos no se eligen. Podemos tener vínculo porque no tenés nada en común. A veces por ahí puede ser hasta más sano quizás eso que tener una relación por obligación. A veces forzar un vínculo que lastima, me parece que no. Me parece normal, pero bueno. Pero por ahí para la situación. No te enojes, ¿qué es lo normal? Y tener un vínculo con un hermano. No, los hermanos te vienen, no se eligen. Vos elegís a tus amigos, a tu pareja. Lo que pasa es que, bueno, yo, por ejemplo, necesito, a mí me gusta la familia, bueno, tengo la desgracia de no tener a mi hermano, pero es como que necesito la familia, me gusta el grupo familiar, bien tano. Pero porque te llevas bien con tu familia, porque vibrás con tu familia. Cuando vos amás, por supuesto que querés estar, compartir, desde ya, cuando no vibrás, cuando hay algo que te hace mal. Es preferible, mal. Para mí es mucho más sano. Es particular. Una distancia. No, hay otra cosa también. Perdón, que también se suma cuando te toca como esta situación, que es un poco lo que decías vos, Fer, porque crecí en esta sociedad y yo crecí escuchando los hermanos sean unidos, y la familia unida. Y también hay como un doble trabajo de culpa que uno siente cuando... Decís, cuando no pasa. Pero ¿cómo sostengo este mandato? Es como los matrimonios que no se separan porque tienen que estar sostener un mandato es tremendo. Uno tiene que tener un vínculo con el hermano. Vale, les tiro una bomba. Hablando de hermanos. ¿Qué? Parece que las que se pelearon son las hermanas Escudero. Qué lindo, digo yo. Igual peleándolo. Te juro. ¡Sos una mierda! ¡Qué lindo dijiste! No, porque digo... Se distanciaron. Hoy es el cumpleaños de Silvina Escudero, Vanina, nada en las redes. ¿Nada? Ella también empezó juntas. Pero me lo trabajaste. Hay diferencia, te lo trabajé porque hablé el otro día con Escudero, amor. Sí, lo dijo. ¿Por qué no lo avisas, amor? Porque me acabo de acordar. ¿Se acordó? Mejor, a la tarde hay que mandar los datos. Sí, pero me acordé para hablando de pero este Silvina tema. Dijo que tenían diferencias, que se dio cuenta que había diferencias Marisa cuando crearon la marca. Una. ¿Cómo que había diferencias? ¿Por la marca son socias? Sí, claro. Comenzó en una sociedad... Me parece rarísimo con lo unidas que eran. Y aparte Silvina, casi la madre de los sobrinos, que estaba atacada cuando se fue a Uruguay. Pero Marisa está de testigo. Igual no es la primera distancia. ¿Se acuerdan que hace unos años también, cuando ella se fue a Uruguay, ya había habido residencias? Empezaron juntas el emprendimiento de las mallas. Correcto. Y Silvina contó que... ¿En un momento? Mucho lío, hubo desencuentros. Y se terminaron separando. Y se quedó Silvina, Con el emprendimiento. Y yo hoy miré el Instagram de Vanina y decía emprendedora, pero no decía más. Nada. Emprendimiento. Nada. Y no le puso una nada historia, de cumpleaños nada. De Silvina. Una bomba. ¡Frappé! Mirá Fernanda. Che, Dani, hay que preguntarle a Navia, ya que está en el programa ese edificio. Vayan a que le pregunte, claro. Está disfrazado, claro, por eso me acordé. Bueno, te vamos a despedir. Gracias. Gracias por contestar todo, gracias por venir. Te deseo lo mejor para el domingo, que la rompas, que sea un programón y así todos los que vengan. Domingo después de la Búfala a las 8 de la noche, 8:15. Ahí. Gran horario, no vas contra Susana, hermoso. Después ven Susana, si quieren o se quieren. Sí, con América. Como quieran. ¿Cómo
podemos ver Susana, estamos todos. Pero América me parece que también. No sé qué hay después. No sé qué haber. Está Grania, me parece. No, estaba. Ah, estaba en tu horario. ¿Qué pasó, me parece, no? Y ahí te pones el resumen de la semana de estar tú y de Sabrina. Estoy re contento, solo quiero. Gracias a ustedes por el espacio para venir a contarles a todos el nuevo programa. Agradezco mucho al canal, a mi producción, a Jotax y todo el equipo de América que armó el otro día. Escenografía nueva, luz. Ah, todo nuevo. Sí, muy hermoso. Debut total. Sí, súper lindo, la verdad. Estoy. Qué suerte que te digo. Es hermoso acá, la estamos rompiendo. Somos el programa. Son el número uno, siempre lo digo. Bueno, pero tenemos el mismo Living hace 3 años. Está divina. Tiene muy bien cuidado. Están medias las tablitas levantadas. Living ya estaría también. Hay que tener cuidado porque por ahí me caigo. Que no se te clave ese taco, por favor. Se levanta. Sí. No, qué suerte que tenés. Nos sacaron la tarima, ¿viste? Sí, a veces nos pasa. Vamos quedando como nos podemos. Achican un poquito. Tenemos menos cámaras. Menos angelitas. Sí. Ya, ya hay una menos. Ay, sí. Se ve que saqué un tema. No tenemos ni conductor. Divino. Bueno, mejor me callo y lo despido porque no tengo respeto. Aunque directamente no hay lamp. Claro. Casi camarines lo sacan. Bueno, gracias por venir. De verdad, rompela el domingo. Muchas gracias. Un placer. Y ahora yo les cuento, ¿sabías que la caja está con vos 24 siempre? Así es, porque ahora en cualquier momento y estés donde estés, podés gestionar todo lo que necesitas para tu auto desde WhatsApp. Mira. En la caja estamos con vos 24 siempre. Y por eso, ahora podés gestionar todo para tu auto desde WhatsApp. Tener tu documentación para circular, descubrir coberturas, contratar tu seguro y más. Agendalo y tené todo de forma fácil y rápida. La caja, todo para vos. Sale Dente, entra a las suricatas. Hola, Pepe. No, hola, Dente. Pepe. ¿Cómo va? ¿Qué? ¿No soy Dente? No. No. Sí, pero vos sos Tommy Dente. No. Ah, bueno. Gracias. Te digo a un compañero. Chicos, así. No empecemos con Tommy Dente, porque empieza a tuitear y a decir muchas pavadas. Yo lo quiero a Fer, lo quiero a Tommy, los quiero. Bueno, me parece muy bien. Son re es que vos tenés dos, un corazón y una capacidad notoria que es grande. Pero cuando te odia. Mucho con Tommy, jamás habló mal de Fer, jamás. Bueno, o sea, super bueno, pero yo creo que no pasó algo puntual, hay un no vínculo, hay personalidades que no. No, es aceptado eso, pero me gustó trabajar con Tommy. Me llevé súper bien, lo quiero, pero nunca, es lindo resaltar también, nunca me dijo nada de Fer. En contra de su hermano. Igual vos, fuerte que le digas, no es normal no llevarse con un hermano. Y yo no sé lo que es fuerte, lo que no.